Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Y hoy en el apartado de alimentación y salud vamos a tratar un tema que creo que puede ser también muy interesante, que va sobre alimentación y lo he querido titular, como veis, bueno, ya habréis visto en el título, la importancia de qué no comer. Ahora veréis a qué me refiero con esta frase y con el título del vídeo. Así que nada, dentro vídeo. ¿A qué me refiero con este título? La importancia de qué no comer. Muchas veces, bueno, muchas veces por no decir el 99,9%, nos centramos en pensar qué comer, ¿no? O cómo comer mejor, o qué comida o productos o alimentos sanos comer para mejorar nuestra alimentación, nuestra dieta, entre comillas, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que no es tan importante el hecho o el pensar qué podemos comer, que también es importante, ¿no? El saber qué tipos de alimentos y qué tipos de productos o comida es saludable, ¿no? Y qué tipo de comida comer, ¿no? Para mejorar nuestra alimentación y así nuestra salud. Pero creo que es mucho más importante tener en cuenta qué no debemos comer para mejorar nuestra salud. Es mucho más importante, al menos cuando empezamos en este cambio. Creo que es lo más importante. Entonces, damos mucha importancia y nos centramos mucho en qué puedo comer, qué compro, qué es que no sé qué coger, esto es sano, esto no es sano. Pues bien, creo que debemos centrarnos al principio en qué no comer, es decir, qué alimentos, productos, etcétera, debo eliminar de mi alimentación, qué debo quitar para yo estar mejor, porque es verdad que es muy importante que comer, ¿no? Pero también creo que es muchísimo más importante el qué retirar y qué quitar de nuestra alimentación, que es con lo que vais a ver realmente que vais a mejorar en salud. Al retirar, yo qué sé, pongo un ejemplo, personas que beben cada día Coca-Cola o que cada día, pues sí, por ejemplo, el ejemplo de la Coca-Cola, se beben pues 5 vasos de Coca-Cola al día. Entonces, ya no es el ay, voy a comer más verdurita para compensar eso. No, o sea, sí, está bien, claro que está bien, mucho mejor que comas verdura, que te comas pues unas patatas fritas y Coca-Cola. Mejor. Pero tu cuerpo va a notar el cambio de retirar ese producto o retirarlo progresivamente, no hace falta retirarlo de golpe. Pero en vez de tomarte 5 vasos, pues te tomas 3, luego 2, luego 1, luego nada. Entonces, tu cuerpo y tu salud va a notar exageradamente más ese cambio, el retirar ese producto, que es lo que está haciendo que no tengas salud, que el hecho de, vale, sí, voy a comer más verdura, voy a comer más fruta, etcétera, que está muy bien, que también debemos hacerlo, pero es lo que os digo, no sé si me entendéis. Para que me entendáis, no sé, voy a deciros una frase, ¿no? Una manera de poder explicarlo para ver si, pues así, bueno, queda un poco como más claro para entenderlo mejor, que yo creo que ya se entiende, pero es como deciros, no comas mejor, sino deja de comer peor, ¿vale? Para que tengáis una idea. Entonces, eso ya os digo, es siempre como para empezar en el mundillo este y en el cambio en la alimentación y en el estilo de vida que queráis hacer. Entonces, yo creo que es eso, que debemos retirar los productos que nos están haciendo daño, para empezar. Y luego ya, poco a poco, nos centraremos en qué tipo de alimentos comer, qué son más sanos, pues frutas, verduras, pescados, carnes, huevos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, ¿no?, estas cositas que debemos retirar? ¿Cuáles son estos productos, estos ultraprocesados, que no son beneficiosos para nuestro organismo? Pues bien, por ejemplo, bueno, yo creo que, a ver, ya, yo creo que lo sabéis y que, bueno, se han hablado muchas veces y lo hemos dicho muchísimas veces, pero quiero también introduciros en este vídeo por si alguien aparece nuevo por aquí, pues que sepa a qué nos referimos. Entonces, estos ultraprocesados
como ya sabéis, porque hoy en día se habla y se lee y veis por todos lados que son ultraprocesados, pero bueno, yo aquí lo voy a explicar también. Son alimentos o productos que se elaboran a partir de procesados y no de alimentos frescos, ¿no? Han sufrido esos cambios, ese procesamiento que hace que no sea un producto fresco. Entonces, ¿qué tipo de ultraprocesados? ¿Cuáles son estos ultraprocesados, ¿no? Pues en ellos se engloban bebidas azucaradas, galletas, azúcares, harinas refinadas, bollería industrial, precocinados, es decir, comida de esta preparada. Pensad que todos los productos estos llevan miles de historias, miles de componentes que no son nada beneficiosos, o sea, no son alimentos frescos. Lo que debemos comer son alimentos frescos y esto está súper ultra procesado, súper tocado, le añaden, pues, como ya sabéis, eso. Porque no tiene otro nombre, es así, para ser claros. Y pues eso, no nos ayudan en nada. ¿Que está bien que de vez en cuando pues nos demos algún capricho? Pues, ¿por qué no? Capricho por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues te apetece ese día comerte un donut o yo qué sé, una bolsa de patatas. Pues sí, está bien hacerlo, claro que está bien. Y no sentirnos mal por ello, pero no hacerlo de manera diaria, ¿no? Eso puede ser algo esporádico y no pasa absolutamente nada. Está claro que no va a pasar nada por comernos una bolsa de patatas, una chuchería, un caramelo, un donut, un croissant. No pasa absolutamente nada, pero que sea de forma puntual, no de forma habitual. Que eso es lo que te acaba dañando y lo que te acaba quitando salud. Entonces, pues todos estos ultraprocesados es lo que debemos retirar y es lo que yo, a lo que yo me refiero, que es mucho más importante. Lo primero que debemos hacer es eso, retirar, eliminar todo ese tipo de ultraprocesados de nuestra alimentación. Y a raíz de ahí, ya entonces nos centraremos en mejorar, en informarnos mejor sobre qué debemos comer. También es verdad que mientras dejáis estos ultraprocesados de qué no comer, qué es lo que no debo comer, también podéis ir añadiendo y comiendo pues de forma más saludable. Pero ya os digo, es como darle más importancia primero a quitar todo esto que nos está dañando. Y luego a partir de ahí mejorar y ganar más salud con esos alimentos que sí nos benefician. También una cosa que quiero dejar muy clara es la diferencia entre ultraprocesado y procesado. A veces hay un poco de confusión ahí, porque que sea procesado no quiere decir que sea malo. Ultraprocesado sí, pero procesado no, porque hay alimentos que han sido procesados, sufrido algún mecanismo, algo para, pues para conservarlo mejor, o han añadido algún aceite, alguna grasa, pero no quiere decir que sea perjudicial, sino simplemente que ha pasado por algún proceso o algún cambio, pero no lo hace perjudicial. Por ejemplo, pues podrían ser, yo qué sé, las legumbres en bote, ¿no? Las que vienen en bote, que ya están cocidas, vienen, lo único que tienes que hacer es echarles un poco de agua para quitar la espuma, pues eso es un procesado, pero es un buen procesado, no son perjudiciales, simplemente que añaden cosas para que se conserve mejor, se conserve en ese bote y ya está, pero son legumbres y ya, no tienen nada más. Entonces eso es un buen procesado, es por poneros un ejemplo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un vídeo muy cortito, pero bueno, espero que os haya ayudado un poco a aclarar un poco las ideas. Y yo creo que es eso, tener en cuenta que muchas veces nos centramos en cosas que primero tenemos que hacer un trabajo poquito a poco, un trabajo progresivo. Entonces debemos empezar por abajo, ¿no? Como deciros, no vamos a empezar la casa por el tejado. Entonces, creo que la base primero es esa, ¿no? Bueno, primero informarte, ser consciente, decir, quiero hacerlo, tener muy claro qué quieres cambiar para mejorar tu alimentación y tu salud, y a partir de ahí, pues eso, primero quitamos cosas que nos dañan, ultraprocesados, bebidas azucaradas, azúcares, harinas refinadas, fritos, gluten. Primero retiramos todo eso y con ello veréis que vais a notar un cambio increíble, increíble. Y a partir de ahí, después de dejar todo eso, cada uno a su ritmo, ya pasamos a informarnos mejor de qué debemos comer. Yo creo que es lo más importante. Y si también en el camino, en el proceso que estéis, de, por ejemplo, estáis en el proceso este de quitar ultraprocesados, también queréis ir comiendo
saludable, muchísimo mejor. Pero lo principal es primero retirar. Y el cuerpo va a decir, ostras, gracias por retirar toda esa... que me estabas metiendo, ¿vale? Entonces, yo creo que es eso, lo vais a notar un montón y el cuerpo lo va a agradecer un montón. Y con ello vosotros, claro, lógicamente, vuestro cuerpo, vuestro cerebro, vuestro segundo cerebro, que es el intestino, para empezar, vamos, va a estar lo más contento, vamos, más contento que unas castañuelas. Os animo a que lo hagáis, ya si queréis dejarme por aquí vuestros comentarios, vuestras experiencias, cómo lo estáis haciendo, cómo lo lleváis. Si no podéis escribir comentarios porque a veces YouTube no deja, podéis escribirme a mis redes sociales, las dejo por aquí. Es mi Instagram y por ahí ya os digo, os contesto, os hablo, ya sabéis que es eso, que intento contestar todo lo posible. Y igual a veces tardo un poquillo, pero acabo contestando. Y nada más, bueno, que es eso, que me encanta leeros y me encanta poder ayudaros, explicaros mi experiencia, dar información para que vosotros, a vosotros os sea más fácil este cambio, ¿no? El poder llegar a cambiar y poder llegar a tener ese bienestar y saber eso, que estáis ganando salud, que es vuestra vida, es vuestra salud. Vuestro cuerpo es donde vais a vivir toda la vida. Si no lo cuidáis vosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, creo que eso es nuestra responsabilidad y en nosotros está el poder cambiarlo. Así que muchísimas gracias una vez más. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle a like para yo saberlo, para saber si os gustan y poder grabar más vídeos tipo así. Si queréis saber cualquier otro tipo de cosas, también dejármelo en comentarios sobre tema alimentación y salud, porque muchas veces yo tengo ideas, pero hay veces que digo, ostras, ya no sé qué puedo explicar, qué les puede interesar. Entonces eso me ayuda para poder hacer más vídeos. Y yo os lo agradezco muchísimo y así os puedo aportar un contenido que sea de interés, ¿no? Porque hay veces que, yo qué sé, igual lo que os explico no os interesa del todo. Entonces, os lo agradecería y nos vemos en este apartado Alimentación y Salud el jueves, el primer jueves del mes que viene. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un besazo enorme a todo el mundo. Muchísimas gracias.